Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy. Ahora Buen día. vamos a... buen día, buen día. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase y vamos a hablar sobre el electrocardiograma. Ya hemos visto cómo funciona el corazón y hemos visto el sistema de conducción y de excitación del corazón. Y ahora veamos el electrocardiograma. Este es un aspecto importante en la formación del médico y es necesario que ustedes conozcan un electrocardiograma normal. Necesitan salir de esta asignatura conociendo lo que es el electrocardiograma normal. Entonces, desde esa perspectiva vamos a estudiar el electrocardiograma. Desde luego que hablaremos de algunas patologías, de algunas alteraciones del electrocardiograma normal, pero lo básico aquí es conocer las características de normalidad de un electrocardiograma. Bien, ¿qué es el electrocardiograma? No es más que el registro de los potenciales eléctricos generados por la corriente eléctrica que se propaga desde el corazón a los tejidos vecinos. ¿Vean? Desde que se conoce, desde que se inventó la electricidad, se sabe que el cuerpo humano es un buen conductor de la energía eléctrica, ¿no? De hecho, una persona que se electrocuta o una persona que se está electrocutando puede transmitir la carga eléctrica a otra persona, ¿no? Fácilmente, si esta otra persona toca una parte del cuerpo del que se está electrocutando. Eso significa que a través de nuestro cuerpo, igual que a través de un cable eléctrico, la energía eléctrica puede transmitirse. Y entonces, este principio fue utilizado para desarrollar el electrocardiograma, este medio de diagnóstico tan importante en medicina. Además, un aspecto fundamental para el desarrollo de este medio de diagnóstico es que se conoce que el corazón genera su propio potencial de acción, genera su propio potencial eléctrico. Hemos visto que a nivel del músculo cardíaco, el potencial de acción tiene una amplitud, tiene un voltaje de 105 milivoltios, ¿verdad? Desde un potencial de membrana en reposo de menos 85 milivoltios hasta un potencial de membrana francamente positivo, que es de 20 milivoltios. Entonces, podemos observar que la amplitud, el voltaje del potencial de acción que se genera en el corazón es de 105 milivoltios. Esa carga eléctrica, esos 105 milivoltios, se propagan desde el corazón hacia los tejidos vecinos y a través de los tejidos vecinos hacia la superficie del cuerpo, hacia la piel. Y entonces en la superficie del cuerpo podemos recoger esa carga eléctrica. No necesitamos entrar hasta el corazón para poder recoger esa carga eléctrica. Con colocar electrodos en la superficie del cuerpo, en la piel, podemos recoger esa carga eléctrica. Ese es el principio de este método del electrocardiograma. Ahora, ¿cuáles son las características de un electrocardiograma normal? Cuando observamos este gráfico, estamos observando el gráfico de las ondas, segmentos e intervalos que tiene un electrocardiograma normal. Estas ondas, estos segmentos, estos intervalos, corresponden a
características del voltaje, de los voltios que genera, los milivoltios que genera el corazón al despolarizarse, y también características relacionadas con el tiempo en el que ocurren estos eventos. Entonces, como ustedes pueden ver, la gráfica del electrocardiograma normal se dibuja en un papel que está cuadriculado, ¿verdad? Cuadritos grandes, los cuadros grandes y cuadros pequeños, ¿no? Estos cuadros grandes tienen una calibración, lo mismo que los cuadros pequeños. Tienen una calibración en este sentido vertical, digamos en este caso, que nos muestra el voltaje, ¿sí? En el eje de las IES podemos observar el voltaje en milivoltios y podemos observar que estos cuadritos chiquitos, cada uno de estos cuadritos chiquitos, tiene un valor de 0,1 milivoltio. Cinco cuadritos chiquitos van a tener el valor de 0,5 milivoltios y 10 cuadritos chiquitos van a tener el valor de 1 milivoltio. Entonces, cuando ustedes vean un papel de un electrocardiograma, van a ver esas características. Por otro lado, hacia el eje de las Y, perdón, en el eje de las X, ¿ya? Vamos a observar que también tenemos los mismos cuadrados, cuadrados grandes y cuadrados pequeños. Vamos a observar que los cuadrados pequeños tienen un valor en el tiempo, aquí medimos el tiempo en segundos, en el tiempo tienen un valor de 0,04 segundos, 4 centésimas de segundo. Entonces, si tenemos cinco cuadraditos chiquitos que hacen un cuadrado grande, vamos a tener que el tiempo en cinco cuadrados chiquitos o un cuadrado grande es de 0,2 segundos, 2 décimas de segundo. Y si sumamos 25 cuadraditos chiquitos, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, 25 cuadraditos chiquitos o 5 cuadrados grandes, vamos a tener el tiempo de un segundo. 25 cuadrados chicos o 5 cuadrados grandes van a medir un segundo. Bien, entonces son las características. Medimos las ondas, los intervalos y los segmentos del electrocardiograma en milivoltios y a lo largo del tiempo. Ahora, aquí podemos ver diferentes características en el trazado. Vemos una línea plana. Fíjense esta línea plana, aquí, 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 aquí. Esta línea se conoce con el nombre de isoeléctrica. Esa es la isoeléctrica. Es una línea plana que muestra que no hay actividad eléctrica, por eso se llama isoeléctrica. Las ondas, en cambio, nos van a demostrar que sí hay actividad eléctrica. Entonces, las ondas son estas elevaciones o estas depresiones a partir de la isoeléctrica. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos esta primera elevación, esta primera onda que dice la P, se llama la onda P, es una elevación de la isoeléctrica. Nos está indicando que aquí ya hay una actividad eléctrica en el músculo cardíaco. Tiene un voltaje. ¿Cuánto de voltaje tendrá esta actividad eléctrica? Solamente teniendo como referencia esta gráfica. Si cada cuadradito tiene un valor de un milivoltio, entonces, fíjense, tendrá, o de 0,1 milivoltio, esta onda que se está elevando porque hay actividad eléctrica tendrá 1 y 0,1 y 0,05, entonces tendrá 0,15 milivoltios.
esta onda P. Luego vuelve la onda P, termina la onda P, termina esa actividad eléctrica, nuevamente la isoeléctrica y una onda que baja por debajo de la isoeléctrica. Esta es la onda Q. Luego otra que se eleva por encima de la isoeléctrica, la R. Esta onda R baja hasta incluso por debajo de la isoeléctrica, dibuja la onda S y vuelve a la isoeléctrica. Estas tres ondas no se las puede analizar por separado. Son parte de un solo evento. Por eso se conocen estas tres ondas, esta onda Q y esta onda R y esta onda S, como el complejo QRS. Luego, nuevamente viene una isoeléctrica y la onda T, ¿no? Nuevamente, fíjense, una onda, otra actividad eléctrica, ¿no? Entonces, todas las ondas nos están mostrando que hay actividad eléctrica a nivel del corazón, por una parte. Ahora, entonces el electrocardiograma tiene la isoeléctrica y las ondas. La isoeléctrica nos indica que no hay actividad eléctrica. Las ondas nos dicen que hay actividad eléctrica. Por otro lado, entre ondas, podemos ver entre una onda y la otra onda hay una isoeléctrica. Estas isoeléctricas que se encuentran entre el final de una onda y el inicio de otra onda se llaman segmentos. ¿Eh? Aquí hay un segmento, aquí hay otro segmento, el segmento ST, por ejemplo, ¿eh? Son segmentos de la isoeléctrica. Además, podemos encontrar que no solamente hay, para el análisis posterior del electrocardiograma, no solamente hay ondas y segmentos, sino hay lo que se conoce como intervalos. Estos intervalos son importantísimos desde el punto de vista del análisis del electrocardiograma. Y vean, los intervalos generalmente incluyen por lo menos una onda y un segmento. Tenemos, por ejemplo, el intervalo PR o también llamado PQ, porque suele no existir esta onda Q en muchos de los electrocardiogramas. Entonces vamos a tener la onda P directamente, la onda R sin la onda Q. Entonces, por eso se llama el intervalo PR o PQ. Este intervalo incluye la onda P y el segmento PQ, ¿vean? Este segmento de aquí. Hay otros intervalos que son todavía más grandes, ¿no? Que van a incluir no solamente una onda y un segmento, como por ejemplo el intervalo QT, fíjense, incluye todo el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Luego, hay un intervalo todavía mayor que incluye todas las ondas, todos los segmentos del electrocardiograma. Es el intervalo RR. Va desde una onda R hasta otra onda R. Y incluye todo el complejo QRS, el segmento ST, la onda T, la isoeléctrica, la onda P, el segmento PQ. PQ o PR, el complejo QRS, ¿no? ¿Es decir? Bien, ahora, ¿qué representan todas estas ondas que acabamos de ver? Que les acabo de decir que nos indican que hay una actividad eléctrica en el corazón. La onda P nos está indicando la despolarización de la aurícula. Entonces, esta es la zona de despolarización de la aurícula. Quiere decir que en este punto aquí, donde está empezando la onda P, exactamente aquí se está despolarizando el nódulo sinusal. ¿Recuerdan? El nódulo sinusal es el primero en despolarizarse. Y el nódulo sinusal tiene unos
unas uniones en hendidura que lo comunican directamente con la masa muscular de la aurícula. Entonces, ni bien se despolariza el nódulo, también se empieza a despolarizar la aurícula. ¿Y cuánto tiempo dura la despolarización de la aurícula? Aproximadamente 0,03 segundos. Entonces, la aurícula se despolariza muy rápidamente y, ¿vean? Junto, seguido de la despolarización de la aurícula, la aurícula termina de despolarizarse, viene la contracción de la aurícula. Entonces, la onda P es el periodo de despolarización de la aurícula. Pero para entender mejor, el intervalo PR, fíjense, o PQ, incluye la despolarización y la contracción de la aurícula. Y si vemos el tiempo que tarda el intervalo PR o PQ, es de 0,16 segundos. Si recuerdan ustedes, ayer hemos hablado de este tiempo. Este tiempo es importante que lo tengan siempre en mente. Cuando empieza la despolarización en el nódulo sinusal, hagamos de cuenta que es el tiempo cero, ¿no? 0,03 segundos va a transcurrir en el tiempo en que el impulso va a ser transmitido por las vías internodales hasta el nódulo auriculoventricular. 0,09 segundos es el tiempo en el que se retrasa el estímulo del nódulo auriculoventricular. Luego, del nódulo auriculoventricular pasa a través del haz penetrante o a través del haz auriculoventricular, perfora el tabique, el haz auriculoventricular y el estímulo pasa de la aurícula al ventrículo en otros 0,04 segundos. Si sumamos estos tres tiempos, 0,03, 0,09 y 0,04, tenemos estos 0,16 segundos. ¿Qué ha ocurrido en esos 0,16 segundos? Se ha despolarizado la aurícula y se ha contraído la aurícula. La aurícula está vacía en este momento. ¿Y quién está lleno? El ventrículo. Aquí, si ustedes recuerdan, empieza el periodo de contracción isovolumétrica. El ventrículo se despolariza, ¿eh? Y empieza a subir la presión en el ventrículo. Estas ondas, este complejo QRS, es el que nos está mostrando la despolarización del ventrículo. Y el ventrículo se despolariza en aproximadamente 0,0. 6 segundos, todo el ventrículo. Estos no son tiempos absolutos. El complejo o el intervalo PR puede ir desde 0,12 hasta 0,20. Son tiempos de referencia, ¿no? Porque puede aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Y además, en personas normales, algunas personas tienen la frecuencia cardíaca de 67 o 65 o 63 latidos por minuto, y eso es normal en un individuo sano, ¿no? Eso quiere decir que el complejo, el intervalo PR será un poco más largo, no serán los 0,16 exactamente. O otras personas van a tener la frecuencia cardíaca en 80, 83. Y también es una 85, incluso 90, es normal, no están en frecuencias anormales. Entonces, fíjense, este intervalo PR será un poco más corto, ¿no? Tendrá 0,13, 0,12 segundos incluso. Entonces, este tiempo es de referencia. Lo mismo es el periodo de despolarización del ventrículo, el complejo QRS, dura alrededor de 0,06 segundos. Porque si ustedes recuerdan, las fibras de Purkinje, las de His y las fibras de Purkinje se despolarizan en 0,03 segundos. Y la masa ventricular se despolariza en otros 0,03 segundos. Si contamos entonces los 0,03 más 0,03, ¿cuánto vamos a tener?
0,06 segundos, que tardaría en despolarizarse todo el ventrículo. Ahora, el ventrículo se despolariza primero en el tabique. Lo primero que se despolariza del ventrículo es el tabique, luego la punta. Y estas ondas que estamos viendo aquí, que hay algunas que están por debajo de la isoeléctrica, que indicarían una onda negativa, porque están por debajo de la isoeléctrica, las que están por encima son ondas positivas. Estas ondas no son ondas negativas, sino corresponden a esa onda positiva, que es la despolarización del ventrículo, sino que esta onda Q puede presentarse así, ligeramente negativa, por debajo de la isoeléctrica, porque generalmente el ventrículo que primero, el lado del tabique del ventrículo que primero se despolariza es el ventrículo derecho. Entonces, el eje eléctrico, que vamos a estudiar la próxima clase, tiene una dirección en ese momento que puede influir en el dibujo de esta onda. Luego se despolariza todo el ventrículo hasta la punta. Luego empieza a despolarizarse las zonas endocárdicas. Y finalmente, lo último que se despolariza es la superficie epicárdica correspondiente a la base del ventrículo izquierdo. Ahí también el eje eléctrico cambia de dirección y apunta hacia la base del ventrículo izquierdo, por eso se dibuja esta onda S. No hace falta que lo entiendan en este momento. Mañana vamos a estudiar todo este recorrido que hacen las ondas, o que hace más que las ondas, que hace la corriente eléctrica y que dibuja estas ondas. Pero lo que tienen que entender hoy día es que aunque hay estas ondas Q y S por debajo de la isoeléctrica, todo este complejo, el QRS, corresponde a la despolarización del ventrículo, que es un fenómeno de cargas eléctricas positivas. Ahora, luego de la despolarización del ventrículo viene la contracción del ventrículo. Entonces, ¿ven? Todo este segmento ST va a incluir a la contracción del ventrículo, pero no toda la contracción del ventrículo, porque el ventrículo empieza a contraerse a nivel también de los tabiques y de las superficies epicárdicas y termina contrayéndose en las superficies epicárdicas. En especial, la última zona de contracción del ventrículo es la zona de la base del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, la contracción del ventrículo va desde el final de la onda S hasta el final de la onda T. Y luego está la onda T, que lo que nos muestra es la repolarización del ventrículo. Ahora, esta repolarización es lo contrario de la despolarización. Ustedes saben que cuando hay una repolarización, ocurre que en el potencial de membrana en reposo, por ejemplo, o perdón, en el potencial de acción del corazón, cuando empieza la repolarización, cuando se cierran los canales lentos de calcio y de sodio y se abren los canales de potasio y sobreviene la repolarización, ¿no? Esta repolarización es cuando el ventrículo recupera su carga eléctrica negativa y termina en un potencial de membrana en reposo francamente negativo, menos 85 milivoltios. Entonces, ¿ven? Esta es una onda negativa. Pero ¿por qué la vemos como una onda positiva aquí? Esta onda, lo lógico sería que tenga este sentido, por debajo de la isoeléctrica. La vemos como una onda positiva por la dirección del eje eléctrico. También quiero que lo mismo que hemos visto, que estas ondas que parecieran negativas aquí no son negativas. Esta onda que parece positiva aquí no es positiva, solo se dibuja en el electrocardiograma por la dirección del eje eléctrico. Y en el electrocardiograma
en la mayor parte de las derivaciones, normalmente tiene que salir por encima del eléctrico, como si fuera una onda positiva. Bien, entonces, esas son las características. Ahora, fíjense, les he dicho que el ventrículo se empieza a despolarizar en el tabique y se termina despolarizándose en la base del tabique, va hacia la punta, luego las superficies endocárdicas y finalmente las superficies epicárdicas. Y la última superficie epicárdica en despolarizarse es la base del ventrículo izquierdo cuando se dibuja esta onda S. La repolarización tiene el mismo sentido. ¿Por dónde empieza a repolarizarse? Perdón, tiene un sentido contrario, más bien, mejor para entender. ¿Dónde empieza a repolarizarse el ventrículo? Se empieza a repolarizar en la base. Luego, las superficies, toda la superficie epicárdica. Luego, las superficies endocárdicas y termina repolarizándose en el tabique. Por eso es que esta onda T pareciera una onda positiva. Y vean, una cosa interesante es que cuando el ventrículo está contrayéndose en todo, en toda su masa ventricular, en el momento que empieza a repolarizarse la punta, o más que la punta, la base de la superficie epicárdica, empieza a repolarizarse esta base también. Y esa base empieza a relajarse. Pero el interior del ventrículo, las superficies endocárdicas todavía continúan contraídas. Y se repolariza la mayor parte del ventrículo, incluso las superficies endocárdicas, pero todavía el tabique continúa contraído. Y recién cuando termina la total repolarización del ventrículo, incluido el tabique, recién el tabique deja de contraerse. Por eso es que la contracción del ventrículo incluye la isoeléctrica, que corresponde al segmento ST y a la onda T. Todo esta zona corresponde a la contracción del ventrículo. Luego sobreviene ya la isoeléctrica, que básicamente corresponde a la diástole. Y recuerdan, en el tercer periodo de la diástole, nuevamente se dibuja la onda T. Si recuerdan el diagrama de Huygens, ahí está la onda T dibujándose en el tercer periodo de la diástole. Y justo cuando está terminando ya la diástole, en el tercer tercio de la diástole, donde se despolariza la aurícula y se contrae para que pase el 20% de sangre restante que todavía está en la aurícula. Bien, entonces estas son las ondas del electrocardiograma. Onda P de despolarización de la aurícula, un complejo QRS, toda la despolarización del ventrículo y la onda T, la repolarización del ventrículo. Ahora, una cosa que a todos llama la atención es que si se despolariza la aurícula, también debería repolarizarse y evidentemente se repolariza, solo que la onda de repolarización de la aurícula está aquí y es una onda, esta sí es una onda negativa, se dibujaría algo así, por debajo de la isoeléctrica, al contrario de la onda T, que tiene otro comportamiento, porque el ventrículo es un músculo diferente en su función que la aurícula. La aurícula cumple una función de bomba de cebado, el ventrículo cumple una función de bomba de eyección. Aquí las presiones son enormes. Aquí en la aurícula las presiones son mínimas. Eso lo vamos a entender mejor la próxima clase. Pero vean, esta onda es negativa y está aquí. Y es una onda incluso tal vez más pequeña, así, ¿sí? Así. Con un voltaje mínimo, un voltaje negativo mínimo,
frente a este complejo QRS tan potente, ¿vean? Entonces esta onda queda totalmente opacada, queda borrada, no se ve. En ningún electrocardiograma se va a ver la onda P, ¿sí? No, perdón, la onda T. Ah, esta se llama, esta ondita se la conoce como onda TA. Es la onda de repolarización auricular, ¿ya? No se ve en ningún electrocardiograma, solamente se ve la onda T de repolarización ventricular. Bien. Bien, ahora vean, lo que veníamos diciendo hace un momento es que las ondas de despolarización son ondas positivas que se levantan por encima de la isoeléctrica y las ondas de repolarización son ondas negativas que deberían dibujarse por debajo de esa, de la isoeléctrica. De hecho, en el electrocardiograma, las ondas que representarían esta característica de despolarización y de repolarización son la onda P y la onda TA. ¿Bien? La onda P, despolarización por encima de la isoeléctrica. La onda TA por debajo de la isoeléctrica, onda de repolarización. Porque aunque el complejo QRS es francamente positivo, porque la onda R, que es la más importante, es muy, muy positiva, hay estas otras dos ondas, la onda Q y la onda S, que están por debajo de la isoeléctrica. Pero estas dos no representan una, no son ondas negativas dentro del corazón, de lo que está sucediendo dentro del corazón. Y esta onda T, que aunque está por encima de la isoeléctrica, es una onda de repolarización, entonces debería ser una onda negativa. Entonces, vean, durante la despolarización, ¿qué ocurre? El potencial negativo que está dentro del músculo cardíaco se vuelve positivo, se vuelve ligeramente positivo. De menos 85 milivoltios sube hasta más 20 milivoltios. Fíjense qué ocurriera si colocamos un electrodo en el interior del músculo cardíaco. Vamos a observar que al inicio de la despolarización de un músculo, de una fibra muscular cardíaca, al inicio de la despolarización tenemos estas ondas, estos cargas positivas que ingresan en el músculo. ¿No es verdad? Si colocamos un electrodo al inicio, en un extremo del músculo y otro electrodo al final de la fibra, fíjense, ¿qué va a ocurrir? Este electrodo va a cargar, este electrodo es un electrodo negativo y un electrodo positivo. Tal vez para entender mejor, vayámonos a la fibra D, ¿ya? Después vamos a volver enseguida a la fibra A, pero creo que es mejor empezar por la fibra D. Si ustedes ven la fibra D, todas las cargas eléctricas están negativas, están dentro de la célula y todas las positivas están fuera. Las positivas, hagamos de cuenta, y no solo que hagamos de cuenta, sino que están, son las que representan al ion sodio. Y las fibras y las cargas negativas son la electronegatividad que hay dentro de la célula. Básicamente, la electronegatividad está dada por las proteínas, ¿no es verdad? Bien. Y por otros iones negativos, pero que no influyen tanto como las proteínas en la electronegatividad del interior de la célula. Bien, entonces, ahora, ¿qué sucede en este momento cuando la fibra está en esta situación D?
Si vemos un potencial de acción, cualquier potencial de acción de una fibra muscular, y si vemos el potencial de acción de la fibra del músculo cardíaco, diríamos que aquí hay el reposo, una línea recta, no hay actividad eléctrica. ¿Por qué? Porque las cargas negativas están adentro y las positivas afuera. No hay. Esto en el electrocardiograma corresponde a la isoeléctrica. El reposo corresponde a la isoeléctrica. Ahora, fíjense, aquí tenemos dos electrodos que vamos a colocar. Un electrodo explorador, un electrodo positivo, que es este, aquí pueden ver, que colocamos en este extremo de la fibra. Y un electrodo negativo, que es como el tierra, que colocamos en este extremo. ¿Sí? Bien, ahora, si coloco estos dos electrodos, están conectados a un voltímetro, ¿qué carga eléctrica van a mostrar en el voltímetro? Van a mostrar una carga eléctrica de cero, estos de aquí abajo, de cero. ¿Por qué? Porque están sobre cargas positivas en un electrodo y el otro sobre cargas positivas. No hay una diferencia de carga eléctrica entre los dos electrodos. No me muestran una diferencia ni de positividad ni de negatividad. Entonces, estos dos electrodos estarían partiendo de la isoeléctrica. Entonces, si este es el estado en el que arranca la despolarización de la fibra cardíaca, estamos aquí, en la isoeléctrica, con esta fibra. Bien, ¿qué sucede si hay un estímulo que hace que en este extremo de la fibra cardíaca ingresen iones positivos? Ya sabemos que estos iones positivos son el sodio. Ingresa el sodio al interior de la fibra cardíaca y el calcio, ¿no? Los dos iones positivos ingresan al interior. ¿Qué va a suceder? Este extremo se va a volver positivo en el interior de la fibra eléctrica. Esto quiero que entienda, en el interior de la fibra cardíaca. Y en el interior, el otro extremo va a seguir negativo. Ahora, en el exterior, ¿qué vamos a ver? El electrodo explorador está recogiendo estas cargas positivas que están afuera y el electrodo negativo está recogiendo estas otras cargas negativas que también están afuera, porque ya aquí el interior es positivo y el exterior es negativo. Entonces sí están recogiendo una diferencia eléctrica y entonces vemos que el voltímetro empieza a mover su aguja hacia las cargas positivas. Y fíjense, se dibuja entonces una onda de despolarización. ¿Qué ocurre cuando toda la fibra se ha despolarizado? En el interior de la fibra, todas las cargas son positivas y en el exterior, en la superficie, negativas. Estos dos electrodos están recogiendo estas cargas negativas, entonces no hay diferencia eléctrica. Se termina de dibujar la onda de despolarización. ¿Qué sucede durante la repolarización? Va a ocurrir el efecto inverso. Durante la repolarización salen las cargas positivas hacia el exterior. Fíjense, y en el exterior, este electrodo negativo va a entrar en contacto con las cargas positivas. Pero todavía en este extremo hay cargas negativas afuera y positivas adentro. Todavía no se ha despolarizado toda la fibra, no se ha repolarizado toda la fibra. Esta es la repolarización. Entonces, el electrodo explorador, que es el que nos interesa, el electrodo positivo, está recogiendo cargas
negativos. Entonces, esta aguja que estamos viendo aquí vendrá hacia este lado, porque este electrodo explorador está en contacto con estas cargas negativas que están en la superficie de la fibra. Este electrodo explorador nos muestra la electronegatividad en la superficie, ¿sí? Y vean cómo se dibuja aquí primero, perdón, aquí empieza a dibujarse la onda de repolarización, una onda negativa. Y cuando termina la repolarización, ya volviendo a la fibra D, fíjense, todas las cargas positivas están afuera y todas las negativas adentro. Ya no hay una diferencia de cargas entre los dos electrodos, entre el explorador y el electrodo negativo. Y entonces, nuevamente, como no hay diferencia, se vuelve a la isoeléctrica para empezar un nuevo proceso de despolarización. Se va a dibujar aquí la onda positiva y, perdón, y luego de repolarización la onda negativa, ¿no? No sé si han entendido esta explicación. Quiero doctor, ¿se entendió? Ya, ahora, esto es importante porque fíjense, aquí estamos viendo lo que sucede en el exterior de la fibra muscular. No estamos recogiendo lo que está pasando en el interior, sino en el exterior. Estos electrodos están en la superficie de la fibra. Esto es lo que pasa con el electrocardiograma, exactamente. Lo que estamos recogiendo no son las cargas eléctricas del interior de la fibra, sino las cargas eléctricas del exterior. Fíjense dónde está el electrodo explorador, aquí, y está recogiendo estas positivas que quedan en la fibra cuando se empieza el periodo de despolarización. Por eso nos muestra estas cargas positivas. Y este electrodo explorador durante la repolarización está recogiendo estas cargas negativas que están en el exterior de la fibra que quedan durante el periodo de repolarización. Ahora, cuando colocamos los electrodos en el electrocardiograma, no colocamos dentro de la fibra, colocamos en la superficie del cuerpo. Son estas cargas, entonces, las que se proyectan hacia la piel. Y son estas cargas las que recoge el electrodo explorador que colocamos en los brazos o en la piel del tórax, de la superficie anterior del tórax, y recoge estas cargas o estas cargas. ¿Ya? Es importante entonces comprender este gráfico y el comportamiento de las cargas eléctricas durante la despolarización y la repolarización. Bien, entonces vayámonos a ver bueno, ¿qué ocurre o cuál es la relación entre el potencial eléctrico monofásico del músculo cardíaco y básicamente del músculo ventricular con las ondas del QRS y la onda T del electrocardiograma? Vean, el potencial de acción monofásico del músculo ventricular dura entre 0,25 y 0,35 segundos. Ahora, cuando estamos hablando de este potencial de acción monofásico, nos estamos refiriendo a este potencial de acción. A ver, voy a tratar de dibujar mejor. Bueno, ahora sí me salió relativamente. Este es el potencial de acción monofásico, tanto del músculo ventricular como del auricular, pero en este momento
hagamos de cuenta que este es el potencial monofásico del músculo ventricular, ¿ya? Del músculo ventricular. Este potencial de acción dura entre 0,25 y 0,35 segundos. ¿Recuerdan? Está el reposo, la despolarización, una ligera repolarización, la meseta y la repolarización. Reposo, no hay cargas, digamos, no hay actividad eléctrica en la membrana, se abren los canales de sodio, los canales rápidos, se despolariza, luego se cierran los canales al llegar a más 20 milivoltios, se cierran los canales. Hay una ligera repolarización por la apertura de canales de potasio y luego los canales de calcio y sodio, los canales lentos que se llaman, ya están abiertos y se mantiene la despolarización en meseta. Termina la meseta cuando se cierran estos canales lentos y se abren los canales de potasio. Y viene la repolarización y nuevamente hasta menos 85 milivoltios, ¿no? Bien, entonces la despolarización y la repolarización ocurren así, al interior del músculo. Ahora, esta característica la podemos recoger con un electrodo al interior de la fibra. Por eso se llama también potencial de acción monofásico. Ahora, ¿qué sucede cuando tomamos un electrocardiograma y ponemos los electrodos en la superficie de la piel? Vamos a tener un dibujo diferente, como acabamos de ver. Vamos a cambiar de color. Entonces, si esta es la despolarización del ventrículo, fíjense, el QRS se va a dibujar aquí, ¿no? El onda QRS. Se va a dibujar más o menos ahí, justo, incluso un poquito más hacia la derecha, hagan cuenta, ¿no? No, porque parece que se hubiera adelantado aquí, pero ahí, aquí está el QRS. El QRS. Enseguida viene este segmento ST. El segmento ST, recuerdan, es parte de la contracción del ventrículo, ya es la contracción del ventrículo. Y luego del segmento ST que viene la onda S. Entonces, el QR es, perdón, no la onda S, la onda T. Este es el QRS, ya. Entonces, el QRS corresponde a la despolarización y se dibuja aquí. Aquí viene el segmento ST y luego del segmento ST, la onda T, que es la onda de repolarización. Fíjense, entonces, esto es, así se corresponde. Si lo sobrepondríamos al potencial de acción del músculo ventricular con el electrocardiograma, veríamos esta gráfica, ¿no? Estas dos gráficas juntas. Ahora vean, cuando el músculo ventricular está completamente polarizado o completamente despolarizado, no se produce ningún potencial, ninguna onda en el electrocardiograma. ¿Dónde está totalmente polarizado? Cuando se despolariza aquí. Y fíjense, está totalmente despolarizado aquí el músculo y sobreviene la contracción y no hay ninguna onda aquí. Hasta que empieza la repolarización. Y cuando termina la repolarización y el músculo está totalmente repolarizado, ¿vean? Tampoco hay una onda. Si está polarizado o despolarizado, perdón, despolarizado o polarizado, el músculo no va a mostrar ondas. Y eso corresponde entonces a las isoeléctricas, a estas líneas horizontales, donde no vemos ningún tipo de onda eléctrica.
Bien. Aquí podemos ver entonces el potencial de acción monofásico, ¿ver? El potencial de membrana en reposo se llama aquí, la despolarización, la meseta, la repolarización, hasta aquí. Y con el potencial de membrana en reposo se corresponde la isoeléctrica, el músculo se despolariza, el complejo QRS, junto con la despolarización. Luego viene el segmento ST, el músculo está totalmente despolarizado, ¿verdad? Y se está contrayendo el músculo, empieza la onda T cuando hay la repolarización. La onda T termina y el músculo está totalmente polarizado, ¿no? Y vuelve a la isoeléctrica. Y en el potencial monofásico vuelve a el reposo. Entonces, la isoeléctrica se corresponde con el reposo, la onda T con la repolarización y el complejo QRS con la despolarización. ¿Y dónde está la meseta? Fíjense, la meseta está entre la despolarización y la repolarización. Entonces, está entre el complejo QRS y la onda T. Correspondería a una buena parte del segmento ST, la meseta, que es durante el periodo en el que se está contrayendo el músculo cardíaco. Bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre la contracción auricular y ventricular con las ondas del electrocardiograma? Ya está dicho, pero volvamos a repasar entonces que primero el músculo se despolariza y luego se contrae. Entonces, en el caso de la aurícula, primero está la onda P, la onda de despolarización de la aurícula, y seguida de la contracción de la aurícula. Lo mismo ocurre con el músculo ventricular. Primero el músculo se despolariza, el complejo QRS. Luego, recién viene la contracción del músculo ventricular. Entonces, siempre que se va a contraer el músculo, va a ser precedido de una onda de despolarización. En el caso de la aurícula, primero está la onda P de despolarización y luego la contracción. Y en el caso del ventrículo, primero está el complejo QRS y luego la contracción. Esta contracción va incluso hasta el final de la onda T. Bien. Ahora, en cuanto a la repolarización, las aurículas se van a repolarizar entonces después de 0,15 a 0,2 segundos. En realidad, las aurículas tardan un tiempo de 0,15 a 0,2 segundos en despolarizarse y llegar a la repolarización. Espera un segundo. Y se repolarizan aquí, después de la onda, después de que termina el intervalo PR, ¿no? Justo cuando empieza el complejo QRS, acá, coincide con el momento en el que se dibuja el QRS. Entonces, se repolarizan después de unos 0,15 a 0,2 segundos después de que ha empezado la despolarización. Recuerden, este periodo va entre 0,12 a 0,20 segundos, todo el complejo o el intervalo PR.
Normalmente el promedio es 0,16. Entonces, al finalizar el intervalo PR, empieza la repolarización de la aurícula. En cambio, la onda de repolarización ventricular, la onda T, va a ser diferente. Ya hemos visto que va a ser una onda por encima de la isoeléctrica y el músculo ventricular comienza a repolarizarse en algunas fibras a 0,2 segundos después de la onda de despolarización. Esto quiere decir que a pesar de que el músculo cardíaco está, digamos, todavía contraído, hay algunas fibras que se empiezan ya a repolarizar y a relajar. Estas fibras que empiezan a repolarizarse en este punto, donde empieza la repolarización, fíjense, donde empieza la onda T, son fibras que están en la superficie del músculo cardíaco, en la base del músculo cardíaco, en la superficie, digamos, son fibras epicárdicas. Estas fibras empiezan a relajarse, primero a repolarizarse y a relajarse, mientras hay fibras que todavía continúan contraídas. Y vean, este proceso de repolarización dura de más o menos 0,15 segundos porque no es un proceso de repolarización instantánea. Primero se repolarizan estas fibras de la superficie epicárdica, luego las de la superficie endocárdica, luego las de la punta y finalmente las últimas en repolarizarse son las del tabique. Mientras se estaban repolarizando las fibras epicárdicas, las endocárdicas y de la punta, el tabique todavía seguía contraído. Pueden ver que entonces la contracción del ventrículo, por eso es que hay que tomarla desde el fin de la onda S hasta el fin de la onda T. Todo este periodo, este intervalo ST corresponde a la contracción del ventrículo. Lo que no ocurre con la aurícula, ¿ven? La aurícula se despolariza y se contrae y se empieza la despolarización de la aurícula independiente de la contracción de la aurícula. Ya la aurícula se ha contraído cuando la repolarización está empezando. Aquí, con el caso del ventrículo, el ventrículo está todavía contraído, una buena parte del ventrículo está contraído cuando empieza la repolarización en algunas fibras a nivel de la superficie. Bien, ahora, ¿cómo se calibra el voltaje y el tiempo en el electrocardiograma? Vean, tenemos las ondas de calibración para el voltaje, que son estas líneas verticales. Al voltaje lo vamos a encontrar aquí en el eje de las Y. Y estas líneas, perdón, estas líneas horizontales, estas líneas, van a dividir estos cuadros grandes en cuadros chiquitos, ¿no? Y como les decía hace un momento, estas líneas van a mostrarnos el voltaje del electrocardiograma. Hacia arriba, por encima de la isoeléctrica, nos van a mostrar voltajes positivos y por debajo, voltajes negativos. Ahora, al calibrar, el papel del electrocardiograma es un papel que viene ya cuadriculado. Este cuadriculado trae estos cuadros grandes y estos cuadros pequeños. Estos cuadros pequeños miden un milímetro, están a un milímetro de distancia. Entonces aquí tenemos desde la isoeléctrica 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros. Cada cuadro grande, entonces, tiene 5 milímetros hacia arriba y 5 milímetros hacia un lado también. Bien, ¿no? En 5 sentidos
en sentido horizontal y 5 milímetros en sentido vertical. Las líneas horizontales van a dividir un milímetro, un milímetro, un milímetro, y las líneas verticales también un milímetro. Ahora, hay que calibrar en el aparato del electrocardiograma que en el tiempo, ¿no? 25 cuadraditos correspondan a un segundo, ¿ya? Y 10 cuadraditos correspondan a un milivolt. Entonces, generalmente los electrocardiógrafos vienen programados por defecto para medir de esa manera, pero también se pueden programar y hacer que sean más pequeños. Los electrocardiogramas se dibujen, digamos, sean más chiquitos y que en realidad la mitad, 12,5 cuadraditos, sean un segundo, ¿no? Y 0,5 o 5 cuadraditos hacia arriba sean un milivolt. Se puede calibrar, pero normalmente vienen por defecto. Con relación a la graduación en milímetros que tiene el papel. Entonces, si tenemos la isoeléctrica, ¿vean? Estas líneas horizontales nos van dando los milivoltios. Cada milímetro que corresponde a una línea es 0,1 milivoltio. 0,1 milivoltio. Hacia arriba serán positivos. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, todo un cuadrado grande. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10 o más bien un milivoltio hacia arriba, ¿no? Ya un milivoltio. Hacia abajo lo mismo. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Estos ya son negativos. Por eso es que hemos dicho que las ondas que están por encima de la isoeléctrica son ondas positivas y las que están por debajo son ondas negativas. Ahora, también se calibra en el tiempo y para el tiempo están estas líneas verticales. Que también en las que se cuadricula el papel del electrocardiograma, y ustedes pueden ver que tenemos estas ondas que están separadas, o estas líneas que también están separadas por un milímetro, ¿no? Desde aquí hasta aquí, un milímetro, otro milímetro, otro milímetro, otro milímetro, otro milímetro. Estas líneas calibran el tiempo en segundos. Si partimos de aquí de cero, un milímetro, la próxima línea representa 0,04 segundos. Entonces, tenemos 0,04, 0,08, 0,016, ¿cómo es? 0,12, 0,16 y 0,2 segundos. 5 cuadraditos chiquitos o un cuadrado grande sería 0,2 segundos. Si contamos un cuadrado grande, dos cuadrados grandes, tres cuadrados grandes, cuatro cuadrados grandes, cinco cuadrados grandes, como cada uno tiene 0,2 segundos, cinco cuadrados grandes van a durar cero o un segundo. Van a tener una duración de un segundo. Entonces, tenemos 5 cuadrados grandes o si no, también 5 o 25 cuadraditos chiquitos. Si ustedes cuentan, 5, 10, 15, 20, 25, ¿no? Eso es, así es como están calibrados estos papeles que ya vienen para que el electrocardiograma por defecto dibuje las ondas en milivoltios en función de un tiempo en segundos. Bien, ahora, vean, es una
forma, por ejemplo, de determinar la frecuencia cardíaca por observación cuando el electrocardiograma está calibrado a 25 milímetros por que corresponden a un segundo. Entonces, desde aquí hasta aquí hay 25 milímetros, hay 25 cuadraditos, corresponden a un segundo. Se puede calcular la frecuencia cardíaca tomando en cuenta la onda R. Entonces, el intervalo RR, este intervalo RR. ¿Ven? Entonces, podemos contar los cuadraditos que hay entre una onda R y otra onda R. Ese es el método de Dubin. El doctor Dubin desarrolló este método usando estas tripletas que nos permiten determinar la frecuencia cardíaca a partir de una primera onda R que la ubicamos en una línea plena, en una línea negra que corresponde a un cuadrado grande. ¿Bien? Siempre entonces hay que ubicar la primera onda R en un cuadrado grande y luego empezamos a ver dónde cae la próxima onda R. Si la próxima onda R cae aquí, fíjense, tendremos una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto. Si la próxima onda R cae aquí, en esta línea, en una segunda línea negra plena, una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Si la próxima onda R cae aquí, 100 latidos por minuto, y así, 75, 60, 50 latidos por minuto. Ahora, también podemos calcular con los cuadraditos chiquitos. Fíjense, la próxima onda R puede caer aquí entonces, y no en la línea plena, sino en la próxima, que incluye un cuadrado grande y un cuadrado chiquito. Entonces, la frecuencia cardíaca será de 250 latidos por minuto, ¿no? Y si cae, por decir, aquí, ¿no? Entonces será de 115 latidos por minuto. Y si cae aquí, será de menos de 60 latidos ya por minuto. Vendría a ser aproximadamente unos 57 latidos por minuto. Ahora, piensen, esto es simple observación, podemos calcular. Conociendo esta relación de cuadrados grandes y chiquitos con las frecuencias, ¿no? Ahora, fíjense, esto se ha calculado a partir de una constante de 1500 dividido entre el número de milímetros que tenemos o el número de cuadraditos chiquitos entre onda R. Si la onda R cae aquí, en este punto, entonces vamos a contar 5, 10, 15, 16, 17. Entonces voy a dividir 1500 entre 17. ¿Cuánto será? Divida 1500 entre 17. 88. Entonces corresponderá a 88 latidos por minuto aquí, ¿no? ¿Vean? Este era, ¿no? Y si venimos aquí, fíjense, 88. Entonces, ahora calcularemos este que no tenemos en el método ya de Dubin, menos de 60, pero sí podemos utilizar igual esta constante. 1500 dividido
entre 5, 10, 15, 20, 25, 26 y 27. 1500 entre 27, ¿cuánto será? 55. 55, 55 latidos por minuto. 55.5, sí. Ya. Entonces vean, bueno, 55, ¿no? Entonces, ese es el método de calcular. Esta es la forma más sencilla de calcular la frecuencia cardíaca en realidad. Podemos usar 1500, ¿no? Entre el número de cuadraditos directamente. O si conocemos esta tabla, también usar la tabla, ¿no? Es más difícil recordar los números pequeños, estos números intermedios, ¿no? Pero sí recuerden, a un cuadrado grande 300, a dos cuadrados grandes 150, a tres cuadrados grandes 100, a cuatro cuadrados grandes 75, a cinco cuadrados grandes 60. Entonces, una frecuencia cardíaca normal estará aquí, ¿no? Entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, ya por encima, por aquí, ya estamos hablando de taquicardia. Cuando tenemos una frecuencia que cae entre un cuadrado, dos cuadrados o tres cuadrados grandes, fíjense, aquí ya hay una taquicardia. Si tenemos una frecuencia que cae por más allá de cinco cuadrados grandes, ¿no? Ya estamos hablando de bradicardia, ¿no? Para ir mirando rápidamente un electrocardiograma. Esa es la idea del doctor Dubin, de facilitarnos con este método gráfico la lectura de un electrocardiograma y determinar en primer lugar la frecuencia cardíaca. Hay muchos aspectos que hay que ver en un electrocardiograma, eso lo vamos a ver en práctica. Bien, ahora, ¿cuáles son los voltajes normales en el electrocardiograma? En realidad, hay muchas ondas que vamos a ver en el electrocardiograma y que tienen que ver con las diferentes derivaciones. En el electrocardiograma utilizamos tres tipos de derivaciones, ¿no? Las bipolares o estándar, las unipolares y las precordiales. Esto de acuerdo a dónde colocamos los electrodos. Si colocamos el electrodo explorador en el brazo derecho, si colocamos el electrodo explorador en el brazo izquierdo, si el electrodo explorador está en la pierna izquierda o está en la superficie del tórax, vamos a tener diferentes tipos de trazados del electrocardiograma. Cuando utilizamos, por ejemplo, las derivaciones a nivel de las derivaciones precordiales, cuando se pone el electrodo explorador sobre la superficie del tórax, ¿no? Y vean, cuando ponemos en el área precordial, estamos poniendo el electrodo explorador inmediatamente por delante del corazón, ¿no? A pocos centímetros del corazón. Entonces aquí el voltaje va a ser alto, en especial el complejo QRS. Estas derivaciones B1, B2, B3, B4, B5 y B6 son las derivaciones precordiales. Se colocan los electrodos por delante de la superficie del corazón, en la superficie del tórax. Entonces, esos 105 milivoltios que genera el corazón en su potencial de acción, ¿vean? Empiezan a Al paso por los tejidos empiezan a disminuir en voltaje. ¿Y con cuánto los recogemos ya? Fíjense, en un QRS, estos QRS que vemos aquí en B1, B2, B3, B4, B5, B6, que son las derivaciones precordiales, son QRS que incluyen muchos cuadraditos chicos, vean,
y que pueden tener QRS desde abajo, desde el final de la onda S hasta la punta de la onda T, que vayan entre 3 a 4 milivoltios. 3 a 4 milivoltios pueden representar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados pequeños o 7 cuadrados, no, perdón, 7 cuadrados grandes, 8 cuadrados grandes, ¿no? Entonces son potenciales amplios, muy amplios, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 milivoltios, este es un potencial amplio, ¿no? En cambio, en las de los miembros, cuando colocamos, por ejemplo, o tomamos las derivaciones de los miembros y los electrodos están en las muñecas o en el tobillo, fíjense, la corriente eléctrica tiene que recorrer un espacio largo, ¿no? Y va disminuyendo el voltaje. Entonces, fíjense, aquí los voltajes del complejo QRS en estas derivaciones en ABR, ABL, ABF, D1, D2, D3, que recogen la corriente eléctrica a nivel del brazo izquierdo, del brazo derecho, de la pierna izquierda, lejos ya del corazón, el voltaje es pequeño, entre 1 punto, de 1 a 1,5 a 2 milivoltios. Entonces, vean, 1, 2, 3 cuadrados grandes. Cada cuadrado grande es 0,5 milivoltios. Entonces, aquí y aquí es un milivoltio, más 1, 0, 1, 11 milivoltios, y aquí, o 1,1 milivoltio, no 11, 1,1 milivoltio, más 1, 2, 3, 4, 1,5 milivoltios. Si contamos todos los cuadraditos, 15 cuadraditos pequeños, nos van a dar 1,1 milivoltios. O aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 también, 1,1 milivoltios. ¿Ven? Entonces, los voltajes van a ser diferentes y van a mostrarnos un comportamiento diferente de acuerdo a la derivación. ¿Ya? Luego están también los periodos de tiempo. Tenemos el intervalo PQ o PR, que es este, que dura 0,16 segundos. Puede haber digamos, un parámetro entre 0,12 y 0,20 máximo, pero son tiempos que tienen que respetarse o no respetarse, sino que cumplirse desde el punto de vista de la normalidad, periodos más pequeños de 0,12 o más grandes de 0,20 ya van a mostrar una anormalidad, una anomalía en la conducción del estímulo desde el nódulo sinusal hacia la aurícula, ¿no? O que no haya la onda P. Va a indicar que no se ha generado el estímulo en el nódulo sinusal. También está el intervalo QT, fíjense, que va desde el comienzo de la onda Q hasta el final de la onda T. Esto incluye la despolarización, la contracción y la repolarización del ventrículo. Todo este evento dura aproximadamente 0,35 segundos, ¿no? Bueno, ya hemos visto cómo se determina la frecuencia cardíaca, que tiene que ver con el tiempo en el que se produce el periodo de tiempo en el que se produce cada estímulo a nivel del nódulo sinusal, ¿no? Generalmente es cada 0,83 segundos, no generalmente, sino un promedio. Entonces, cuando queremos determinar en este gráfico, que es una representación del electrocardiograma, cuando queremos representar o calcular la frecuencia cardíaca, lo único que tenemos que hacer es medir el número de cuadraditos y dividir entre 0,83 y
que serían las veces por minuto que se va a producir el latido cardíaco. 60 cuadraditos, vean, entre 0, perdón, 60 segundos entre 0,83 que es el intervalo RR y se tienen los latidos por minuto. Pero ya hemos visto que hay el otro método que es mucho más efectivo. Bien, aquí vamos a quedar y vamos a ver ya ahora los métodos, mañana los métodos de registro gráfico. Y ahí vamos a hablar de las derivaciones, cómo se obtiene cada derivación, dónde se ponen los electrodos, cómo se muestran las ondas en cada derivación, porque cada derivación es diferente entre sí y hay que conocer las ondas en cada derivación. Aquí quedamos y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Doctor, una preguntita Sí. sobre la duración de la onda P. ¿Cuánto más o menos sería el intervalo de la duración de la despolarización? De la onda P en Sí, sí de la o de onda P. todo de, bueno, De la onda P. la onda P va a durar entre máximo 0,06 segundos. La onda P sola, ¿no? 0,6 entonces. Sí. Ahora, más Porque tengo el... importante que la propia onda P es el intervalo PQ, ¿no? Que es 0,16 segundos. Tanto, ¿cómo saben? La Porque contracción fíjate. auricular derecha, izquierda, ambas a la vez. Claro, las dos se dan al mismo tiempo. Y si una, digamos, desvaría, se vería así en forma de M, tipo así. Claro, sí. Sí, hay una. Es que lo que sucede, fíjate, es que el estímulo, la onda P, no te está diciendo, no te está indicando qué es la despolarización del ventrículo izquierdo o del derecho, sino de los dos, o de la aurícula izquierda o derecha, sino las dos aurículas. Las dos aurículas, porque es un solo sincitio. No son dos músculos diferentes. En el caso del ventrículo, sí, por eso dibuja otro complejo, otras ondas, pero la onda P nos está mostrando la despolarización de todo el sincitio auricular, que incluye la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Ahora, la primera en despolarizarse, desde luego, es la aurícula derecha, pero la aurícula izquierda se despolariza inmediatamente después, porque como es un sincitio, los iones avanzan sin ninguna, no hay ningún tipo de barrera para que los iones avancen desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Gracias, doctor. Es un solo músculo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en el electrocardiograma, la despolarización del músculo auricular. Lo mismo en el ventrículo, toda la despolarización del músculo ventricular. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay problemas de conducción del estímulo a nivel de la rama derecha, de la rama izquierda, del haz de His? Aquí sí se van a ver QRS diferentes en las diferentes derivaciones, ¿no? En algunas derivaciones vamos a ver QRS que deberían ser positivos y se vuelven negativos. Entonces, ahí podemos observar que hay una anomalía en la conducción del estímulo a nivel del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, porque ahí se divide el haz de His. El haz de His
La rama derecha que va al ventrículo derecho y la rama izquierda que va al ventrículo izquierdo, ¿no? Pero fíjate, no se ven dos QRS, se ve un solo QRS, sino que en algunas de las derivaciones se van a ver QRS negativos, cuando los de QRS en la mayor parte de las derivaciones deberían ser QRS positivos. Mañana vamos a hablar de esas características de los QRS en las diferentes derivaciones, porque acabamos de ver un electrocardiograma normal, ¿no? Que acabamos de ver, y de estudiar las ondas, los segmentos, los intervalos. Pero mañana van a ver que, cómo varía el electrocardiograma, por ejemplo, en ADR. En ADR, el electrocardiograma, las ondas del electrocardiograma son diferentes a las ondas del electrocardiograma que acabamos de ver en este ejemplo, en este esquema del electrocardiograma normal que les dije al principio. Y para ese, esperen un segundito, vamos a, solo para aclarar, para, si tienen un tiempito, vamos a, ¿dónde está? Aquí. Bien, vean, por ejemplo, estas ondas en las derivaciones B1 y B2, ¿se parecen al electrocardiograma que acabamos de estudiar? No. No, no es verdad. Y estos son normales. O sea, así tiene que salir en B1 y B2 cuando los electrones dos están aquí sobre la superficie del tórax. Fíjate, B1 nos dice que un electrón está donde dice 1 y B2 nos está mostrando desde donde el electrodo está en 2. Esos electrodos están recogiendo la actividad eléctrica del corazón y nos están mostrando este tipo de onda. Y esto es lo normal que tiene que salir. Si esta onda cambia, entonces quiere decir que hay algún problema acá. O fíjate, vamos a ver. Aquí, ADR, mira. Se parece a la onda o al electrocardiograma que hemos estudiado hace un momento. Al revés parece. Al revés. Y fíjate, este es ABF. Este es muy parecido al que acabamos de estudiar. Fíjate, está la onda P, el complejo QRS. Y ese, fíjate, la onda es incluso muy poco marcada aquí, ¿no? Pero eso es lo normal. Pero está la onda P, el complejo QRS que tiene que estar, y la onda T. Ahora vamos a ver el anterior. También aquí está la onda P, el complejo QRS y la onda T. No es que no están esas ondas, pero están dibujadas de manera diferente. Y en relación a la isoeléctrica. Esto es normal. Y mañana, cuando hablemos ya en detalle de estos aspectos, vamos a ver por qué se dibujan así y por qué tienen que ser así, normal. Cuando estas gráficas, cuando estos dibujos, por ejemplo, estos son de las bipolares. Estas son, fíjate, todas son en D1, onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS, onda T. También en D2, onda P, QRS, onda T. T, aquí, P, QRS, T. Pero fíjate que cada uno tiene un gráfico e incluso una amplitud diferente. Lo único que no varía tiene que ser el tiempo, porque tiene que ser el mismo. Porque estamos tomando, este es un mismo electrocardiograma, estamos tomando en el mismo instante todos estos dibujos. Entonces no va a variar el tiempo, pero sí podemos observar que la amplitud o la forma de las ondas, ¿ya?, son diferentes. Aquí es donde tienes que interpretar el electrocardiograma ya para ver qué está pasando en cada una de las derivaciones. ¿De acuerdo? Sí, está bien, doctor. Sí, cuando vemos este electrocardiograma, fíjate, aquí no hay para explicar ningún tipo de alteración, a no ser los tiempos o los voltajes, porque este es un esquema para conocer las ondas, los segmentos, los intervalos que hay en un electrocardiograma normal. ¿Listo?
Muy bien, entonces hasta aquí quedamos. Voy a dejar de compartir y nos vemos en clases. Voy a llevar los exámenes del B2. Hasta luego, doctor. Muchas Bueno, hasta gracias. luego. Gracias por su Gracias, atención. doctor. Muchas gracias.